Bienvenidos al programa que le enseña a tu familia a comer más saludable, Sabores en Familia, presentando a Plaza Sésamo. En este capítulo te enseñaremos cómo hacer desayunos divertidos para que niñas y niños comiencen sus días con alimentos nutritivos y deliciosos. Hola amigas y amigos, yo soy la Chef Yon. Y yo ser Come Galletas. Y juntos les enseñaremos a preparar dos recetas saludables muy completas y divertidas, llenas de sabor usando los productos de Sanísimo. Simple por naturaleza, porque están hechos con ingredientes naturales, lentamente horneados y sin grasas añadidas. Por eso no contienen colesterol y son bajos en calorías. Chef Yolo. ¿Yo poder invitar a niñas y niños a cocinar en familia? Claro que sí, Come Galletas. Adelante. Oh, sí. Mamás y papás, invitar a sus hijas e hijos a preparar estas deliciosas galletas con chispitas de chocolate. Espera. ¿Dijiste galletas de chispas de chocolate? ¡No! Hoy cocinaremos con galletas de maíz y verdura. Pero como que no haber chispitas de chocolate. No te preocupes, Come Galletas. Lo que prepararemos hoy te encantará. En esta ocasión vamos a hacer unas galletas de maíz de verduras con salmas de nopal Sanísimo. Y para complementar, un dip de fresa con queso cottage y totopo Sanísimo. Así que suena esto muy bien. Podemos ya comenzar. ¡Oh, sí! ¡Qué hambre! Para nuestra primera receta, vamos a comenzar calentando un poquito de aceite de oliva. Ponemos un chorrito de aceite de oliva y el primero en entrar a la sartén va a ser la cebolla. ¡Oh, cebolla ser muy, muy saludable! Muy bien, agregamos la cebolla y comenzamos a mezclar. Mira, aquí ya se está poniendo suavecita y transparente. Entonces, siguiente ingrediente, las calabacitas. Estas las tenemos en cubitos. Muy bien. Cubitos de calabacitas y seguimos mezclando. Tenemos una temperatura media que está perfecta para esta cocción. Seguimos mezclando. Y agregamos el siguiente ingrediente. ¿Cuál ser? Ah, el jitomate. ¡Oh, jitomate! Se está delicioso. Poniendo bien, ¿no? Oh, sí. Seguimos mezclando. Ahí seguimos con esta misma temperatura, ¿eh? Pero esto le falta algo. ¿Cómo? ¿Le ponemos cilantro? ¡Oh, un poquito de cilantro! ¡Perfecto! Sí, toquecito de cilantro. Y ya está picadito. ¡Oh, ya está listo para comer! Bueno, todavía no. No comas ansias. Todavía no. Le falta su toquecito de sal. Esto es lo que le da sazón. Un toquecito de pimienta. Seguimos mezclando. Esto ya casi está. Esto lo vamos a dejar. ¿Qué serán? ¿Cinco minutitos? ¿Te gusta? ¡5 minutitos! ¡Ay! Esperar ser la parte más difícil. ¡Ya sé! Sí. Tienes que ser paciente. Tú ser muy buena en esto. ¡Ay, oler delicioso! Tú ser como una maga en la cocina. Muchas gracias por notarlo, Come Galletas. La verdad es que he estudiado muchísimo para cocinar así, ¿eh? ¡Oh, yo quiero prepararme también muchísimo! ¿Te parece bien si continuamos con la receta? ¡Oh, sí, por favor! Muy bien. Regresemos entonces a la receta, a mezclar para terminar la cocción. Pero esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Así que recuerden, niñas y niños, que esto siempre lo debe hacer una persona adulta. Oh, sí. Recordar siempre tener cerca persona adulta. ¿Y ahora qué hacer? Ahora vamos a colocar el aguacate. ¿Y el aguacate? Yo lo dejé justo aquí, enfrente de todos los ingredientes. Está raro. Muy raro. Tal vez aguacate vola. No, los aguacates no vuelan, Come Galletas. No. Pero, espera, ¿qué tienes atrás de la cabeza? No sé, yo no saber qué tener. Aquí está el aguacate. Yo tener aguacate en casa. ¡Oh, tú ser una verdadera maga, de verdad! ¡Qué gran truco! Pero eso no es todo. Vamos a colocarlo en un bol para hacerlo puré. Lo vamos a machacar con mucho cuidado y después le vamos a añadir el jugo y el pepino rallado. Así que, manos a la obra. ¡Oh, sí! ¡Bowl! ¡Manos a la obra!
aguacate. Esto es súper fácil con mis galletas. Lo único que tenemos que hacer es retirar la pulpa del aguacate, ponerla en el bowl y después hacer la puré. La podemos hacer con un tenedor o con un instrumento como este, que es especialmente para hacer puré. Después agregamos toquecito de limón, solo un toquecito, toquecito. Y después vamos a agregar el pepino que ya está rallado. Y con una cuchara empezamos a mezclar. Y esto que se empieza a mezclar perfectamente. Ahora sí, ya se mezcló perfecto. ¿Qué le falta? Toquecito de sal y pimienta. Sal y pimienta, sí. Toquecito, otro poquito porque a mí me gusta, ¿sí? Y toquecito de pimienta y volvemos a mezclar. A mezclar. Esto ya está perfecto. ¡Oh! Eso verse muy bien, Chef Yolo. Claro que sí, come galletas. Y va a saber mejor ahora que lo untemos en nuestras almas de nopal sanísimo y hagamos un combo saludable con la calabacita y un toque de queso panela. Muy bien, siguiente paso, armar nuestras galletas de verduras. Y para eso necesitamos un plato para presentar. Aquí está. Y necesitamos algo para untar. Algo entonces, para untar. Déjame ver. No, esto untar. No. Ah, no tengo algo para untar. Chef Yolo. ¿Qué? Tú tener algo atrás de ¿dónde? La espalda. ¿En dónde? Ahí. ¡Tarán! Ay. Yo también ser mago. Excelente truco, come galletas. Aprender de la mejor. Gracias. Muy bien. Vamos a colocar nuestras galletas en el plato. De esta manera, nos acercamos nuestra mezcla de aguacate y comenzamos a untar. ¡Mira qué rico! ¡Oh, verse delicioso! Vamos a ponerle un poquito más. Más. Eso. La que sigue. Muy bien. Mira qué rico. Más. Una más y ya. Lo ponemos aquí. Y vamos por la última. Se ve riquísimo, ¿verdad? ¡Qué rico es verse! Vamos a ponerla así, así y así. Y este sale. ¿Y ahora qué sigue? Poner la calabacita y aquí tengo mi cuchara. Sí. Muy bien. Entonces ponemos calabacita sobre la galleta. Mira qué rico se ve y cuánto color. Las verduritas están, mira, en su mero punto, come galletas. A mí darme muchísima hambre. Ya se te antojaron, ¿verdad? Muchísimo. ya casi. Mira, esto lo ponemos por acá. Ya está listo. Ya casi. ¿Sabes qué me falta? Un poquito más de calabaza. Sí, más. Y por último, vamos a agregar toquecito de queso panela. Sí. Mira, lo espolvoreamos. Eso verse como nieve. Exactamente. Así es como galletas. Es como una escarcha para decorar nuestras galletas de verdura. Muy bien, seguimos. Escarcha. Escarchando con quesito panela. Escarcha verse deliciosa también. Y listo. Ahora sí, ¿te parece bien si seguimos con la siguiente receta? Oh, sí. Perfecto. Ok, ahora sí ya estamos listos para nuestra segunda receta. Mi parte favorita es el postre. Y para eso necesitamos queso cottage que vamos a licuar. Oh, sí. Mira. ¡Ay, qué rico! ¡Wow! Postre también ser mi parte favorita. ¿Verdad que sí, come galletas? ¡Sí! Muy bien. Segundo ingrediente. Las fresas. ¡Fresas! ¡Fresas! Fresa. ¡Listo! Y ahora lo que vamos a hacer para darle un toquecito dulce, miel. ¡Miel! ¡Sí! Ve nada más. ¡Listo! Toquecito de miel, palomita. Muy bien. Ahora sí, come galletas. Tápate los oídos porque esto va a sonar muy fuerte. ¡Oh, no! ¿Estás listo?
Sí, proteger oídos. Tápate los Listo. Oídos. Listo. Ahora sí. Oh. Ya que tenemos la mezcla, la colocamos en un pequeño tazón y ahora le damos un toquecito de canela. ¿Te gusta la canela? ¡Uy, a mí también! Mira, así, poquito al centro. Y los acompañamos con unos ricos totopos de maíz sanísimo. ¡Qué receta tan sanísima! ¡Listo! Oh, entonces, ¿ya poder comer, Chef Yolo? Ya casi come galletas, solamente nos falta una parte importantísima. ¿Qué faltar? Ah, pues ya solo nos falta despedirnos de nuestros amigos y amigas come galletas. ¿Puedes darles las gracias? ¡Oh, claro que sí! Amigas y amigos come galletas y Chef Yolo, dar gracias por haber acompañado. Y no olviden preparar estas recetas para chicos y grandes. Y por supuesto, no se pierdan nuestro próximo capítulo donde prepararemos más recetas hechas con productos sanísimos. Simple por naturaleza. Pues yo ya estar listo para disfrutar este rico desayuno. Ya casi nos lo comemos, come galletas, pero no sin antes recordarles que rico es crear sabores en familia. Ya, 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 ya,